I saw that several of my students are here, and what I'm going to read is also could also serve as part of your review for the midterm exam this Friday. So that's, you know, maybe killing two birds with one stone. I don't know. What I'm going to be reading is from an alternative history I'm writing. It's an alternative history of the second half of the 20th century, and it's a work in progress. What appears in the anthology is just kind of an outline or condensation of hopefully what's going to come. Entonces, creo que el texto se explica a sí mismo, o así espero. Yo comenzaba a llamar mucho la atención de los gringos, justo como lo había temido. No me veían como un estorbo para su expansión geopolítica, ni les causaba cuidado mis rasgos fascistoides per se. No, lo importante es que yo no tenía nada de rojo, por una parte, ni de fanatismo religioso como los monoteístas, por otra. Yo no era mal alimento, a pesar de mi amistad con Nasser y con Tito. Entonces, ¿qué? Es que yo les llamaba mucho la atención por cultural freak. Era muy comprensible, desde luego. Yo aceptaba amablemente un continuo fluir de sus reporteros, embajadores y estudiosos. Aceptar esas visitas era una manera de alimentar mi hambrienta vanidad sultanera. A su turno, mi personalidad alimentaba la curiosidad de los americanos, quienes just couldn't figure me out. Y ocurrió un pequeño milagro. Estos poderosos de la tierra comenzaron a parecerme muy simpáticos. Y no tardé en conseguir una gringa para mi harén, una rubia de Colorado. Una agencia de noticias norteamericana quiso concederme 2 horas de filmación a fin de que yo pudiese expresar mi mensaje para el mundo, y prometieron transmitirlo entero a todo el planeta. Está bien, dije, pero no quiero hablar en inglés. Oh, but you speak such good English. Pues gracias, pero tengo que seguir los dictados de mi alma. No importa, habla en la lengua de su preferencia y proveeremos subtítulos. Fue entonces cuando asombré a todas las naciones del mundo. No di la plática en árabe, persa o francés, como anticipaban, sino en alemán. Algo arcaico y literario, pero con una fluidez extraordinaria y con un acento que produjo escalofrío y piel de gallina en todo conocedor de su paternidad. Primero dije que si mis ojos pecaban de muy intensos, eso era por culpa de unos genes recibidos por Walada, la última princesa Omaya, y que también tenía yo material genético en mis células de Sir Richard Burton, y por eso es que yo era tan bueno para los idiomas. De repente comencé a hablar de las épocas. El siglo XX era una época de tinieblas y la electricidad no servía contra ellas. Era el siglo de la barbarie masiva. Hiroshima y la actual amenaza de la bomba atómica deberían haber curadoles a todos de sus nociones de progreso. En la historia humana no había progreso. Al-Ándalus era la luz civilizadora a que habíamos de regresar, pues ni almorávides ni almohades lograron menguar su esplendor. El misticismo sufí nos proveía con un puente para el retorno. Los problemas filosóficos me habían preocupado mucho más que las políticas. ¿Cómo reconciliar al racionalismo de Averroes con el espiritualismo de Ibn al-Arabi? Pues yo creía que ambos pensadores tenían razón, pero eran contradictorios y Averroes hasta detestaba a los sufíes. Encontré la solución pensando en los 2 hemisferios del cerebro humano, radicalmente diferentes pero igualmente válidos. Así también se podía reconciliar a William Blake con Voltaire. Y en Al-Ándalus, precisamente, había existido una figura intermedia, Ibn Tufayl, el autor de la novela Hay, El Hijo del Despierto. En nuestro siglo, la historia humana se había probado absurda. En eso tenían la razón los existencialistas. Pero Ibn Tufayl hablaba de huir de la urbe, la historia, hacia la isla desierta, la infrahistoria. Y yo también reconocía valores en la civilización occidental.
¿Quiénes habían salvado los libros de héroes de la aniquilación y del olvido? Familias de judíos, italianos y gente parecida. Pues el fanatismo era la tiniebla y pensadores europeos como Voltaire y Rousseau nos enseñaban cómo luchar contra él. Y lo voy a cortar un poco porque podía seguir leyendo eso, pero quería leer los poemas en inglés, que son poemas de protesta, de protest poems against the border wall. So, let me see if I can find the ones I was going to read. What to paint on the wall? No Che Guevara's, please. Just the Fuhrer and Uncle Joe. Dancing, oh, dancing round. Dancing their waltz and hand in hand, all down the back of the Rio Grande. Let good old George W. play the eternal tune. Pay also the white hand of Isengard and Sauron's powerful gaze. Just a few porcine orc faces to spice things up, up and down the Rio Grande. Let your brush bring forth crews of Stalin's ape men, building walls on the wall in splendid interior duplication. Ape men now, from coast to coast. The age of Berlin has ended. The time of the zone mutant has come. Hitler and Stalin dance and dance. Bonbons come streaming from a sickly sky. Smack in the murk of the Rio Grande. Send all the late great intellectuals to the island of Madagascar. Wall's fate. I wish the end of you, all wall. I would that your fate were that of Mu. And yet your skeleton at least must stand the waves of, above the waves of time. Hadrian's wall spells eternal glory. You spell eternal shame. May bad like black sopilotes inhabit your very top, and silent zone mutants inhabit your darkest shadows. May beast things and Australopithecus come slivering through countless apertures in your once proud flank. They know that Mordor lies within and not in some outer dark. May the brown wasp of despair build most sinister nest in high turrets of your former manors. May your sad skeleton remain to the very end of time, a beacon of eternal shame for all those who built you. Cry to the motherland, if you will. Mu cannot save you, nor them. Your skeleton must remain. Hadrian's wall points to eternal glory. Let this wall point to abiding shame.